Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Giselle Colazurdo y en el video de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es el ahorro, porque es muy importante poder invertir para ganar más dinero, pero antes hay que poder ahorrar. Así que sin ahorro no hay inversión y de eso nos vamos a ocupar en este video. Cuando hablamos de ahorro, creo que una de las cosas más importantes es poder generar un hábito de ahorro, ¿sí? Y poder sostenerlo en el tiempo, tener esta constancia de ahorrar y de generar este hábito. Hace unos días escuchaba en un video que alguien decía que no alcanza con cepillarse los dientes una vez por día si no queremos tener caries, o no alcanza con comer saludable una vez por semana si queremos bajar de peso. Con el ahorro es lo mismo, no sirve o no alcanza con ahorrar cuando me acuerdo, sino que es necesario generar el hábito de ahorro. ¿Y qué mejor para generar este hábito que cuando uno es chico? Cuando yo era pequeña, mi abuelo, y esto lo cuento en mi web en la parte de Conoceme, mi abuelo siempre me regalaba una pequeña cantidad de dinero para que me comprara lo que yo quisiera, y así me enseñó a ahorrar. Es algo que aprendí de chiquita y que para mí ya es un hábito, que es algo que sostengo para toda la vida. Entonces, si tienen chicos en su familia o conocidos, cercanos, ellos van a estar felices con que ustedes les regalen una pequeña suma de dinero y ellos van a aprender a ahorrar. Entonces, generar ese hábito de chicos me parece que es lo más grande que les pueden enseñar y se los van a agradecer de por vida. Y si ya son adultos, todavía están a tiempo de incorporar este hábito y de poder ahorrar. Lo segundo que me parece importante cuando hablamos del ahorro es que hay que ahorrar antes de gastar y no al revés, no gastar y después ahorrar. Porque si gasto y después ahorro, cuando llegue el momento de ahorrar, me gasté todo y no hay nada para ahorrar. Entonces, una buena forma es separar todos los gastos que tenemos en el mes. Yo sé que tengo que pagar alquiler, expensas, luz, agua, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Dejar un margen para darnos algún gusto, porque cuando hablamos de ahorrar no decimos de privarnos de todo, sino de darnos algunos gustos también, separar una cantidad de dinero, ¿sí? Y lo que sobra, eso se ahorra, pero se ahorra desde el principio de mes. Un consejo que les puedo dar o algo que les puede servir es quitar ese dinero de la cuenta bancaria para no gastarlo. Lo pueden transferir a la sociedad de bolsa para invertirlo, o lo pueden, no sé, colocar a plazo fijo. La idea es congelarlo y no tocarlo, y no me hagan trampa y lo gasten con tarjeta de crédito. Ya vamos a hablar de las tarjetas de crédito y lo peligrosas que pueden ser si las usan de mala manera. Pero lo importante es esto, es no tenerlo en el alcance, no gastarlo y ahorrar antes de gastar. Otra cosa que es muy importante al hablar de ahorro es tener un control de nuestros gastos. Poder entender en qué se nos está yendo nuestro dinero, como para poder identificar, por ejemplo, gastos hormiga, que podría ser, por ejemplo, un café que me tomo todas las tardes. Esos gastos quizás uno no los tiene tan conscientes o tan presentes, es como un pequeño gasto por acá, otro pequeño gasto por allá, y cuando uno se da cuenta, es bastante el dinero que uno podría ahorrar si no estuviese haciendo esos gastos hormiga. Entonces es importante poder identificarlos para poder aumentar nuestra capacidad de ahorro. Tengo un Excel que uso para estas cosas, de poder controlar mis gastos, poder identificar en qué rubro se va el dinero, como para poder ir optimizando y ser más eficientes y aumentar lo que podemos ahorrar. Se los dejo en la cajita de descripción de este video, les dejo un link, completan con su mail si les interesa, obviamente, y se los envío para que lo tengan y lo puedan usar. El último punto es establecer metas de ahorro, ¿sí? Y esto tiene que ver también con nuestro objetivo. ¿Para qué quiero ahorrar? Me quiero comprar un auto. Quiero irme de viaje. Bueno, perfecto. Supongamos un auto. ¿Cuánto vale el auto? ¿En cuántos años quiero comprar el auto? Bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar todos los meses para poder comprar en ese plazo el auto? Entonces, cuando entiendo hacia dónde voy, cuál es mi meta, qué es lo que quiero lograr y qué es lo que tengo que ir haciendo mes a mes para cumplir con mi objetivo, es mucho más fácil poder llegar porque estoy entendiendo hacia dónde quiero ir y estoy enfocándome en lograr. Y el ahorro no es todo, porque no alcanza con ahorrar. Por un lado, podemos ahorrar, pero si invertimos, sabemos que vamos a llegar a nuestro objetivo muchísimo más rápido porque vamos a estar ganando más dinero. Y además, en Argentina los pesos no los podemos dejar sin invertir porque la inflación
devora el poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, es tan importante como ahorrar el poder invertir de manera inteligente. Y para eso sepan que tienen siempre disponible mi curso en mi web www.giselcolasurdo.com.ar. Se los dejo en la cajita de descripción el link. Y sepan que ahora hay 3 cuotas sin interés con todos los bancos, así que está súper accesible para que todos puedan aprender a invertir. No necesitan tener conocimientos previos para tomar el curso, así que es una gran oportunidad para que puedan capacitarse. Si les gustó este video, les pido que me regalen su me gusta y ya, no lo puedo creer, ya estamos en los 3.000 suscriptores, así que el próximo objetivo son los 5.000 y me pueden ayudar muchísimo si comparten este video con todos sus amigos y conocidos. También me encuentran en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Les dejo debajo los links, ahí comparto contenido que les pueden interesar también sobre estos temas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.